tocó hacer un niñito de 3 años que lo mata a su papá. Fue un accidente. El señor llega a comer todos los días, creo que de 2 a 3 de la tarde. Se va, se despide, pero afuera de su casa hay una rampa. Entonces pone la camioneta. El señor se echa de reversa y siente un bulto, pero ya no dio más. Y entonces, cuando ya se hace para atrás, ven que él había atropellado a su hijo. Entonces, al niño se le va el carrito. Y el niño se agacha para ir por el carrito. Y en ese momento fue con su papá. Al señor lo entamban, no estuvo en el velorio porque pues lo detienen y no queda la declaración para... Total que ya salió como a las 6 de la mañana, sí alcanza a salir para llevarlo al panteón. Se lo llevan a Puebla, ese al niño. Íbamos en la carretera, vamos en... Pues hay curvas, iba... Y se oía un ruido. Que me bajo, reviso, no me marcaba nada en el tablero, no me marcaba, las llantas estaban bien. Dice, ¿quién sabe qué es? Dije, llegando voy a revisar. Entonces, total, llegamos al lugar donde se iba a sepultar el niño, bajamos. Porque para esto le ponen todos los carritos que al niño le gustaban. Entonces, yo veo que sí están los carritos, ya les cierran, se lo llevan al panteón. Y yo me regreso porque mi trabajo es nada más llevar el cuerpo. Yo no llevo al panteón ni me espero si lo van a velar un día más. Yo ya no espero. O sea, yo así como llego, dejo y me regreso. Y como iba sola, yo no me quiero regresar muy noche. Entonces, me regreso y vuelvo a escuchar el ruido. Me paro en donde arreglan las llantas y le digo, oye, ¿me puedes revisar las llantas? Que fíjate que traigo un ruido que yo no traía. Me lo revisó, no, está bien. Me regreso, llego aquí a Nezahualcóyotl y llego a lavar la camioneta. Entonces, ya la dejo y regreso y me dice que ya me entrega las llaves y me dice, ah, te encontré esto. Y me entrega el carrito. El ruido que yo traía en la camioneta era el carrito del niño. Y yo me quedo impactada. Dije, pues, ¿en qué momento se sale el carrito? Si yo vi cuando, antes de partir de su domicilio, le meten todos los juguetes. Dije, ¿en qué momento se sale? Y era el carrito por el cual el niño se había bajado. Claro. Después vi a su familia, ya después de muchos años, le digo, ahí tengo el carrito, ¿lo quieres? Y me dice, no, quédatelo, él te lo regaló a ti. Le dije, sí. Claro. Son cosas que no tienen lógica y que para mí sí son místicas. Hoy 19 de marzo del año 2021. En esta ocasión vamos a platicar con Maritza Edith Ruiz Castillo. Hola, buenas tardes. Maritza, qué bueno que nos acompañas. ¿Dónde naciste? Nací en la Gabriel Mancera, en la colonia del Valle. ¿Cuándo llegaste aquí a Ciudad Neza? Mis papás me trajeron a los 5 años. Como en el 80 y... ¿Te acuerdas del temblor del 85? Es muy vagamente, muy, muy vagamente. Yo me acuerdo que iba en la primaria o en la escuela, pero yo me acuerdo que mi mamá me estaba preparando para ir a la escuela y estábamos en el comedor y las mesas se hacían. Yo no sabía que era un temblor, estaba muy pequeño. Y yo le decía a mi mamá, mamá, se está moviendo la silla, pero a mí me daba mucha risa. Entonces yo me acuerdo que me reía y me decía a mi mamá, ese es un temblor. Pero yo no sabía la gravedad del asunto. Ya después, cuando ya con el paso del tiempo me doy cuenta de la verdad, pues sí. Maritza, ¿tienes hermanos, hermanas? No, soy única hija. ¿El nombre de tus papás? Es Enrique Ruiz Hernández y Rafaela Castillo Montes. ¿A qué se dedicaba tu papá en ese tiempo que te trajo aquí? En ese tiempo mi papá trabajaba en la empresa de la Pepsi. Me siento orgullosa porque él me cuenta que fue la primera persona que agarró los trailers de esa empresa. Y y él era el trailero de la Pepsi. Mi mamá siempre estuvo en el hogar. Toda la vida estaba en el hogar. ¿Hasta qué grado estudiaste? Licenciatura. ¿Qué estudiaste? Tanatopraxología. ¿Eso qué es? La preparación de los cuerpos y todo lo relacionado con los cuerpos. ¿Cómo conservar un cuerpo? ¿Dónde lo estudiaste? En el Politécnico. En el Politécnico. Es una rama de medicina, de hecho. Es una carrera que casi nadie la conoce y casi no hay tanta demanda, pues me quedé luego. Entonces, yo estudié enfermería posteriormente.
y luego entro a trabajar en el panteón municipal y veo el trabajo de un funerario y me interesa. Entonces yo empecé a investigar qué yo necesitaba para poder ser funeraria y embalsamadora, porque es un trabajo totalmente diferente uno de otro. Yo era jefa de notificadores en ese entonces, y entonces había el que cremaba a los muertos. Cuando llegaba un cuerpo, si no había quien le apoyara, iba y nos decía a la oficina, no me pueden apoyar, y yo iba, yo sí, sí. ¿Qué cosa es ser funeraria? Bueno, un funerario es así, prestar un servicio a los familiares para llevar a su familiar a su última morada. ¿Y tienes tu funeraria? Sí, así es. Este año, en diciembre, cumplí 17 años. ¿Te gusta? Me fascina. ¿Sí? Sí, de hecho, hubo un momento en que yo trabajaba un turno de enfermería y uno de funeraria. Y mi familia me dijo, tienes que decidirte por una porque te desvelas mucho y vas a terminar con tu salud. Uh-huh. Y decidí ser funeraria. Si alguien de aquí, de los que nos están escuchando ahorita, dijera, no, pues yo quiero ser funerario, ¿qué tendría que hacer? Bueno, muchos funerarios no saben embalsamar y contratan embalsamadores diferentes, pero es un gasto extra. Tendría que aprender a hacer trámites, tendría que aprender costos y todo de cajas, cómo cobrar. Es un trabajo que casi no se ve, pero es un trabajo muy complicado porque atrás de un servicio funerario, o sea, por ejemplo, ustedes como familiares vienen y me contratan. Uh-huh. Ustedes no saben de los trámites que se tienen que realizar. Por ejemplo, cuando es de un municipio a otro municipio, se tiene que pedir permiso para salir del municipio y permiso para entrar al otro municipio. Se hace salubridad, se hace traslado, se hace acta de función, se hace internación, que es el último papel. Y ustedes como clientes no lo ven, y por ejemplo ustedes al otro día me dicen, yo quiero sepultar a las 11 de la mañana. Y nosotros tenemos que hacer mano a mi teatro porque pues, tenemos que hacer lo que si el cliente manda, ¿no? Él paga y él manda. Entonces, sí tenemos que hacer esa situación de dividirnos, a lo mejor hasta en tiempos, porque tenemos que estar a la hora que el cliente lo pida. Si, por ejemplo, saco de Texcoco y hoy con la pandemia, hay guardias, no todos los registros civiles están abiertos, entonces hay una guardia. Y si la guardia está, por ejemplo, hasta un pueblo lo más lejano de Texcoco y tengo que venir a Nesa, entonces el tiempo de recorrido es bastante, entonces luego los tiempos no dan. Entonces lo que hacemos es repartirnos para juntar al último los trámites y llegar juntos para llegar al horario que el cliente nos marca. O hay veces que sí son flexibles y uno ve y le decimos al cliente, ¿me puedes dar permiso de sepultar un poco más tarde porque no me dan los tiempos? Y la gente a veces no. A veces te dicen, no, yo tengo mi horario, o creencias que tiene la gente, porque aquí te topas con todo tipo de clientes, ¿no? No, es que yo no puedo sepultar después de las 12 porque se cierran las puertas del cielo. Uh-huh. Entonces tú, ¿cómo le explicas? ¿Cómo le dices? Pero no me da tiempo, entonces tienes que hacerlo. Entonces, son cosas que uno tiene que resolver. Los que trabajamos dentro del gremio funerario ya hacen lo que sea. Todos los que trabajamos nos dicen Camilos. Hay una historia que dicen que la muerte tenía sus trabajadores y entonces eran los Camilos los que se encargaban de llevar. Por ejemplo, decía la muerte, se va a morir este. Entonces ellos, los Camilos, se encargaban de llevarlos, pero porque por órdenes de la muerte. O sea, a raíz de eso, nos dicen Camilos. En este caso, como soy mujer, pues me dicen Camila. Tu proceso de haber sido contagiada de COVID. Bueno, yo en lo personal estoy en una red de funerarios a nivel nacional. Ah. Es un gremio. Yo estoy incluida ahí. Y en ese grupo hay veces que nos preparan, nos capacitan, nos dan y ya nos habían mencionado del virus. Y nos dicen, ¿sabes qué? Va a haber un curso. De hecho, fuimos a tomar ese curso. Cómo preparar y cómo protegernos y cómo para el manejo de cadáveres, ¿no? Al momento que yo tomé ese curso, todavía no se había visto nada de los... Fue, de hecho, empezó la pandemia hace un año en marzo. A mí me lo dan como por noviembre. Entonces, aún no se veía ningún caso. Y yo decía, ¡ay, qué exageración! O sea, la verdad, es muy exagerado. Pero más sin embargo me preocupé. Entonces yo le digo, cuando yo empiezo a ver que sí, ya empiezan a haber muertes de COVID, yo a mi familia la encierro, y digo, porque mis papás pues ya son mayores. Y les digo, ¿saben qué? Se van a encerrar, no van a salir, yo les voy a traer todo lo necesario y ustedes no se preocupen. Sí, hacen caso, se encierran. Pero por abril es cumpleaños de mi mamá. Entonces les digo, mamá, no se va a poder ya festejar, entonces tú te vas a quedar aquí, te traigo el pastel y no, que sí.
Pero ellos tenían un amigo en común, en mis papás, mi papá y mi mamá. Y el amigo pues se acordó de mi mamá y va y los visita. Entonces mi mamá pues es una persona, no es multitud, ¿no? Entonces lo pasan, comen con él. En eso llega un tío, el hermano más chico de mi mamá, come con ellos. A los 8 días nos enteramos que el amigo de mi mamá fallece de COVID. O sea, ya estaba contagiado. Entonces mi mamá empieza con síntomas. Primero empezó mi mamá, después mi papá. Se nos ponen muy graves. Yo en ese momento no tenía, como hoy, tanta información sobre la enfermedad y sobre los procesos y cómo manejarlo. Sabía que había varios, en ese momento pues el gobierno dice, se van a instalar varios hospitales para la atención de COVID. Entonces mi mamá se pone muy, muy mal, se les da altas temperaturas y al grado que ya estaban inconscientes, los dos al mismo tiempo. Y recuerdo que yo llego con otra persona que me ayuda, que trabaja conmigo, y les digo, ayúdame, vamos a llevarlos a los hospitales. Recorrí todos los hospitales de paga. Y ninguno me los quiso recibir. Me dijeron, hay hospitales especiales. Me fui al de la Marina, tampoco me los recibieron. Entonces yo me decía, llego aquí a Niza de nuevo. Al final de cuentas, yo convierto mi casa en hospital, atiendo a mi papá y mamá. Enseguida cae el hermano de mi mamá, que también fue a comer. Y los estaba atendiendo a los tres. Yo era enfermera, entonces pues yo sabía todo el manejo. El doctor me recetaba, yo les ponía los sueros, yo los inyectaba, yo veía todo. Pero sí me protegía, o sea, yo usaba mi guarón, mi cubrebocas, hasta usaba mi careta, o sea, yo la verdad me cuidaba. Y mi hija me apoyaba en la limpieza, entonces también la cuidaba. En una de esas mi hija dice, se cansa, se quita y se descuida y cae allá. Entonces ya tenía yo a 4 enfermos. De alguna manera sí era muy desgastante, porque en ese momento yo tenía que darle reporte al médico cada 4 horas de su saturación, porque sí estaban muy graves. Me canso. Entonces le digo a una enfermera, compañera mía de la escuela de enfermería, apóyame, y me dice sí. Entonces cuando ya terminábamos de atenderlos, llegaba un momento para comer, yo me quitaba todo y la enfermera se quitaba todo, y resulta que ella también traía COVID y me contagió. Entonces yo no me contagié por ellos, o sea, al final yo me contagié por la enfermera que me apoyó. Pero total, ya caemos todos. El último, lo bueno es que yo caí al último que toda mi familia, porque los pude sacar y ya al último pues ya quedé. Pero sí es una enfermedad muy fuerte, si sientes que te mueres. Yo ahora que ya tengo como que ya más experiencias y más casos y todo, sí tiene tiempos, ¿no? O sea, se te contagias, a los 15 días te da la reacción, la primera, y después de los 15 días es el proceso de la enfermedad. Los últimos días de esos 15 días es, ¿la libras o no la libras? ¿Sentiste miedo? Sí, de hecho, al principio, como yo ya había visto que mi familia había salido, yo dije, voy a salir. Pero a mí me dio neumonía típica, o sea, el virus a mí me provocó la neumonía. Entonces yo usaba oxígeno. Y llegó un momento en el que yo ya sentía que el oxígeno ya no me llegaba ni a los pulmones ni al corazón. Entonces yo decía, y llegó un momento en que ni siquiera sentía que ya oxigenaba mi cerebro, porque sí se siente, o sea, yo sentía, y me daban espasmos. Entonces llegó un espasmo en que me dio tan fuerte que yo dije, no, ya no la libro. Mi cuarto está en la parte de arriba, mi familia está en la parte de abajo. Y no los quise espantar. Yo dije, no los voy a espantar, pero dije, no, ya no la libro. Y solamente me despedí de una persona y le mando un mensaje, ¿sabes qué? No la voy a librar, te encargo a mi familia. Fue lo único que pude escribir porque yo sentía que me iba. Pero pues no, gracias a Dios, le eché muchas ganas. ¿Cómo hacer tu testamento? Casi lo hice. Casi dije recomendaciones. Sí, llegó un momento en el que sí me deprimí. Porque aparte de que te sientes súper mal, te llega la depresión. Porque sabes que es una enfermedad que puedes o no la puedes librar. Yo la verdad es que en ese momento de mi depresión, yo creo mucho en Dios, en una divinidad. No en un Dios en específico, pero sí creo en algo. Y yo sí le decía, no te voy a pedir que me dejes, porque no sé tu voluntad. Porque he vivido todo lo que tengo que vivir. Y la verdad estoy muy, muy agradecida con lo que he vivido en la vida. Pero si me llevas, o sea, a mí me preocupaba mi familia. No me preocupaba por irme. O sea, me preocupaba por... Pero cuando yo me sentí que sí ya me iba, sí me dio mucho miedo.
¿Llegaste a ver a Diosito Santo? No, vi nada. O sea, la verdad me sentí que me moría. No vi nada, pero sí sentía que... O sea, no entraste en ese... No. Pero el otro día subiste un video en tu... Un video de WhatsApp en donde decías, miren, les voy a pedir que se cuiden mucho porque yo soy la carroza, creo, la número 15, ¿no? A la 15. Y atrás de mí hay... El 7. Muchas carrozas más, ¿no? Uh-huh. Entonces, en esta situación que todavía no pasa de esta pandemia, ¿qué sugerencias le pudieras hacer a cualquier familia que nos esté viendo? Mira, llegó un momento en la pandemia donde sí estuvo fuertísimo y el gobierno nunca lo mencionó. Había momentos en que, por ejemplo, encontrábamos incineraciones hasta 4 o 5 días. Nos íbamos a los trámites y nos la pasábamos toda la noche y parte de la mañana para poder salir de tantos funerarios que estábamos formados para un trámite. El gobierno decía que no, que la estadística, yo decía siempre triplique, porque, por ejemplo, aquí en ESA, cuando Juan Hugo de la Rosa dice, vamos 6 defunciones de COVID, yo llevaba 15. Yo, como funeraria, de una sola funeraria, somos un buen de funerarios aquí en ESA, yo llevaba 15. Y decía que era según la sexta defunción, decía, no es cierto. Te voy a poner ejemplo de aquí de Liste de Zaragoza. Patología, ya encontrabas, no sé, 7 muertos, ¿no? Adentro del cuarto de patología. Cuando fue lo de la pandemia, estaba lleno adentro y había 2 contenedores donde tenías que ir a buscar a la persona que te tocaba ir, ¿no? Y en ese contenedor te estoy hablando de 30 a 40 personas adentro. Yo tuve que apagar los teléfonos y no por falta de capacidad, sino porque ya no había dónde cremar, dónde sepultar, ¿no? Ya no había trámites, ya no teníamos cajas, tuve que apagar porque a mí no me gusta quedar mal. Y yo decía, ¿cómo? Yo brindo un servicio y le digo, ¿me esperas tantito? Y en lo que hay. Entonces tuvimos que apagar los teléfonos hasta como 2 días. Y sacábamos, y la gente nos iba a buscar y sacábamos los que nos iban a buscar. Sin embargo, yo la apagaba. O sea, fue tan fuerte la situación que sí, yo sí me espanté, pues porque tengo amigos, tengo familia. Y sí me preocupa porque llegó un momento de esta pandemia, que te estoy hablando de hace como 1 mes, 2 meses, que vimos que el virus como que mutó para nosotros. ¿Por qué? Porque empezamos a ver gente que le daba el COVID y a los 3 días le daba un paro cardíaco y se moría. Entonces decíamos, ¿qué está pasando? O sea, porque ya ni siquiera le está dando permiso de un tratamiento de 7 días o 15 días, al tercer día les está dando permiso. Y conocemos gente joven que se fue en 3 días. Sintieron una pequeña gripa y a los 3 días les dio el paro cardíaco. Y jóvenes. Entonces, ¿qué digo ahorita yo para la gente que sí bajó? Tenemos 15 días que bajó, no, de un 90% a un 40%. Las defunciones, pero más sin embargo, sí se sigue. Entonces, pues yo digo que se sigan cuidando, que sea todo este año, ¿no? Aunque el gobierno diga, ya, semáforo verde, amarillo, no, es que se sigan cuidando, porque hasta que no digan, ya, no hay un caso de COVID, yo siento que ya estamos a salvo, porque mientras haya un contagiado, se va a seguir contagiando. Yo vi a gente que sí le había dado COVID y le volvió a dar una segunda vez, una tercera vez. He conocido a una persona que le dio 3 veces COVID, pues a lo mejor la tercera ya es más fuerte y como ya está más débil, pues ya no la supera. Entonces, sí hay que cuidarlos. ¿Qué tanta verdad habría en esto de que no te llevas nada? Muchísima. Tengo una anécdota de un servicio de una persona con muchísimo dinero, un millonario, diría yo, árabe, que lo asesinan en su casa. Entonces, por lo mismo de que fue asesinado, pues acordonan toda la casa. Entonces, cuando ya me entregan el cadáver y ya lo tengo que preparar y vestir, yo le pido a la familia, pero en la madrugada, su ropa. Te estoy hablando de casi que fueron mis primeros servicios esa persona. Resulta que yo le pido la ropa a la familia y me dice, ¿sabes qué? Es que no podemos sacar porque está condenado, no me dejan entrar. Y yo digo, pues no, es que se fueron a los años, no sé qué, son los comerciales. No encontraron la cara de la persona, no encontraron. Un compadre le presta el traje. Cuando se lo presta y me dice, es que no lo encontramos, pero su compadre le está prestando un traje. Y yo, ahora sí que yo hago lo que usted me dice. Y entonces, lo ponga, se lo ponga. Y entonces ahí le decía que no te llevas nada. O sea, el señor tan millonario y se fue con un traje prestado. Ni siquiera se llevó su propia ropa.
Y es cuando yo digo, no te llevas absolutamente nada. Yo siempre he dicho, lo único que nos vamos a llevar en esta vida es lo vivido y lo comido. Un cliente que despertó, él fallece a las 5 de la mañana, yo voy por él al hospital a las 4 de la tarde, en ese lapso estuvo en refrigeración y estuvo amortajado, o sea, todo preparado en el refrigerador y despertó. Hoy sigue vivo. Entonces después de mucho tiempo platico con él y él me dice que sí existe la luz, que sí existe el libro, que vio a su familia que se había fallecido, a su hijo y a su suegra. Entonces sí creo, porque mucha gente me lo ha platicado. ¿Cambió tu manera de ver bastante la vida? De hecho yo tenía este miedo de muchas cosas y yo ya hasta estoy perdiendo los miedos. Me gustan las motos y yo era una persona que yo decía, en aquel entonces yo decía, yo no voy a gastar tanto dinero en una moto. Tengo una moto que vale como 20,000 pesos. Y yo decía, no, esa está bien. O ya quiero comprarme una moto, la moto que siempre he querido. Y digo, le voy a echar ganas para comprarme una moto, porque quiero esa moto. Porque no me voy a llevar ese dinero. Tenía un primo que más o menos era de mi edad, me ganaba como por unos 5 años, pero siempre me llevé muy bien con él, muy, muy, muy bien con él. El grado de que era de los primos que estás bien, necesitas algo, no, no, sí, gracias, estoy bien. Fallece, le da un paro cardíaco. Él era una persona muy alta y no muy obesa. Entonces yo decía, ¿cómo? Si no está tan gordo. No, que falleció, que ven, que está en la casa. Cuando se trata de mi familia o algo así, en ese momento, porque yo al principio embalsamaba, ahorita actualmente no embalsamo, embalsamo a mi hija. Entonces en ese momento yo a los familiares no me gusta embalsamar. Contrato a una persona para que me lo embalsame. Y embalsaman a mi primo en un sillón, entonces le digo, déjame, voy por la caja, porque lo primero que hice fue llegar y ver si realmente estaba bebé. No creía la noticia, porque era muy joven, tenía 31 años. Y pues ya lo vi, bueno, ya regresé por la caja a mi funeraria, regreso y yo veo que mi amigo me deja a mi primo bien, o sea, ya embalsamado. Cuando ya embalsamas, llega un estado en tu cuerpo que ya quedas así como que, no tieso, pero sí como cartonizado. Entonces ya no hay manera de tener flexibilidad. Entonces por eso cuando se les dice a los clientes, dame la ropa que quieres, se viste porque ya sabes que después ya no se va a poder. Aunque luego te dicen, ponle ahora no, pues ya no se puede porque ya está rígido, ¿no? Lo pasamos a la caja y estaba bien. En el momento que mi familia todavía es de Michoacán. Entonces en el momento que mi tío dice, no lo llevamos a Michoacán, mi primo levanta la mano, haz esto. A la vista de todos, todos estamos ahí. Y yo así de, y le digo a mi tío, no se quiere ir a Michoacán, tío, déjelo aquí. No, que cómo, que aquí lo sacan, que yo ya tengo fertilidad, no lo llevamos a Michoacán. Estuvimos masajeándole, bajando, no bajaba la mano. No, entonces no podía, no nos permitía cerrar la caja. Y entonces yo le decía, mira Juan, si no bajas la mano, vamos a tener que romper hueso. Y vamos a bajarte la mano porque la vamos a bajar. Bájala por tu propia cuenta. ¿Le decías a tu primo? Sí, yo le decía a mi primo, no la bajaba. No, ni siquiera se veló aquí, se ve directo. Me fui a hacer trámites y le digo a mi hija, vente, vamos a hacer trámites de tu tío. Se sube, él era muy travieso, Prendo el estéreo, porque yo soy de las personas que no me gusta enfocarme en la tristeza, porque siempre, ya me acostumbré a hacerla fuerte, de ver a una persona sufrir y de darle el aliento aunque yo sienta que por dentro me estoy desgarrando, ¿no? Trato de distraer mi mente. Entonces quise prender el radio. Iba yo escuchando música y me iban cambiando las canciones. Y yo la verdad sí dije, ay Juan, este es de travieso, quito y me ponía la... Porque es de una tapa y me ponía la tapa. Y yo decía, no lo puedo creer. Me prendía el foco de adentro. Y porque iba mi hija volteaba y me decía, mamá. Y yo le decía, sí, está pasando. Y dije, mira Juan, tú te tienes que ir y no te vas a quedar conmigo. Tú te vas a ir con él, te vas a ir a Michoacán porque mi tío ya lo decidió. Entonces ya hago los trámites, regreso y mi papá logra bajarle la mano, hablándole y cerrándole la mano, la baja, pero no del todo. O sea, se fue con la mano levantada. Entonces ya llegamos al lugar, no lo velan. De hecho, llegamos a una misa y cuando íbamos entrando se cierran las puertas de la iglesia y no estaba haciendo aire. Entonces todos se quedan así, le digo, tío, es que le estoy diciendo que no se quiere quedar, o sea, él no quería venirse aquí. Y bueno, pues ya lo sepultamos
Y yo te puedo decir que yo no viví solamente esas experiencias, o sea, toda mi familia lo vio, mi hija lo vivió conmigo, porque para mí, él no se quería ir para donde mi teoría decía, no, él se quería quedar aquí. Entonces, sí, son muchas cosas que tú dices, ay, ¿cómo puede ser posible? Debe de haber una lógica. Pues te agradezco mucho, Maritza, por haber venido. No, gracias a ti por haberme invitado. Sí, gracias. Me asusta el sueño y me hace las desveladas.